Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén viendo. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Siempre me encanta poder participar en estas charlas. Pues muchísimas gracias por la invitación. Pues ahora sí, Jesse, la pantalla es toda tuya. Bienvenida nuevamente y muchas gracias por unirte a la celebración. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, eh, muchas gracias por el tiempo que le van a dedicar a escuchar esta charla. Quiero compartirles cuáles fueron mis aprendizajes, cuáles siguen siendo mis aprendizajes para poder convertirme en lo que hoy soy una, una líder técnico. Eh, les tengo que decir que tuve muchos errores y esos errores también los quiero compartir con ustedes, porque creo que es de ahí de donde todos podemos aprender y ustedes pueden aprender también. Y bueno, antes que nada, agradecerles y pedirles, por favor, que si tienen ahí oportunidad puedan compartir esta charla con todas las personas en sus redes sociales y también una vez que quede grabada la pueden compartir a mí me, me encanta tener retroalimentación y saber que lo que comparto es bastante útil para ustedes eh, pues Jime ya me presentó así que solo voy a dar una breve semblanza soy VP en ingeniería en Reward ya tengo casi un año trabajando ahí soy también científica de datos tengo experiencia como científica de datos y gran parte de mi carrera ha sido en desarrollo web. Estuve trabajando en algunas otras áreas, un poquito explorando móvil, eh, actualmente con más enfocada hacia data, pero todo siempre ha llevado a hacer el desarrollo web, a poder hacer esa integración de los datos en web, y eso es lo que a mí me encanta hacer. Tengo un doctorado en inteligencia artificial, soy egresada de la Universidad Veracruzana. Y eh, recientemente eh, me reconoció eh, Google en su programa de Google Developer Expert como Machine Learning. Así que quiero contarles un poco de dónde vienen mis inicios. Para llegar al rol que estoy actualmente, pasaron muchos años, tuve muchos tropiezos, regresé y dije, esto no es para mí, porque no tenía como tal una idea muy clara de lo que era ser una líder técnico. Y eso es hoy lo que yo les quiero compartir para que... Tal vez les pueda llegar a servir y ustedes digan si sí, es el camino que yo quiero seguir, o tal vez yo también estoy siendo actualmente una líder y estoy teniendo algunos problemas y está, estoy pasando por lo mismo que ella eh, pasó. Como les comentaba, empecé en desarrollo web, me enfoqué principalmente a PHP, JavaScript, estuve trabajando durante muchos, muchos años ¿no? con, con PHP principalmente, eh, me dio mucho trabajo, se los tengo que decir. Y gracias a eso es como yo aprendí a programar. Es por eso que le tengo un cariño especial. Después empecé a integrar JavaScript y todo empezó a fusionarse y a mejorar en mi mente lo que yo podía lograr. A partir de ahí, como a muchos tal vez le está pasando ahora que vas saliendo de la universidad, dices, ¿cómo puedo tener experiencia si nadie me quiere dar trabajo? no Y como ese meme de... Dame trabajo, pero no tienes experiencia, pero quiero trabajo, entonces, ¿cómo puedo ganar experiencia? Lo mismo me pasó. Y esa es un, una recomendación que yo les, les quiero dar. Una forma de ganar tu primera experiencia cuando egresas, cuando eres junior, es poder trabar, trabajar en consultorías. Consultorías hay muchas en México, en otros países, por supuesto, y aunque a veces dicen que tal vez no es la mejor forma de empezar. Les recomiendo que lo hagan. Se si aprende mucho, tanto de lo bueno como de lo malo. Aprendes lo que quieres en tu carrera y en lo que no quieres volver a, a pasar. Tienes muchos clientes, tienes oportunidad muchas veces de trabajar con clientes del extranjero, lo cual te ayuda a mejorar tu inglés, a aprender inglés inclusive. Después pasé a ser freelance para poder, como tener mis primeras experiencias yo sola y tuve muchos problemas, se los tengo que decir, es, es un rol muy interesante, pero también me di cuenta que yo era la contadora, la que contactaba al cliente, la que inclusive empezaba a hacer unos pagos cuando empecé a crecer y a tener más clientes y empezaba a tener también un equipo, y es ahí donde di otro salto, ¿no? hacia los clientes y negocios por mi cuenta, y suele ser complicado ser emprendedor, emprendedora es es complicado. Aprendes demasiado, te das cuenta también de esa visión y esa estrategia que tienes que tener. Cuando uno se queda en el rol de desarrollo, pues sabes qué es lo que tienes que lograr y alguien te dice cuál es la estrategia, qué es lo que tú tienes que lograr. Cuando empiezas a trabajar por tu cuenta, entonces la estrategia la vas definiendo tú. Y cuando te pones a emprender, entonces no solamente la estrategia la defines tú, sino a dónde quieres llegar. Tienes que ir por los clientes, tienes que cazar a esos clientes, tienes que generar esas ideas y todo eso me fue ayudando para darme cuenta que a mí, sinceramente, lo que más me fascina es trabajar en startups. ¿Por qué me gusta trabajar en startups? Porque considero que hay muchos retos personales, muchos retos profesionales, se crece muy rápido, La, el mismo negocio hace que vayas muy rápido, que siempre trates de ir un paso adelante del negocio que aprendas qué es lo que está pasando en el negocio, que tengas que mejorar en cuanto a nivel de tecnología, que tengas una visión, que trabajes con muchas personas. Me gusta ese dinamismo, eso es lo que en lo particular me gusta y eso también te invito a que tú lo descubras. Cada uno de estos roles no es para todos y una forma de saberlo básicamente es intentándolo y donde te sientas más a gusto. Intenta quedarte ahí un poco más para ver si de verdad es el camino que tú deseas. Y así es como después de pasar por cada una de estas etapas, llegué a ser eh, líder técnico y para ello tuve que aprender muchas cosas. Tuve que también tener a un líder que me enseñó a mí y que fue esa persona que me ayudó a entender qué era lo que yo tenía que hacer, cómo es que yo también me tengo que desenvolver. Y hay dos habilidades que regularmente nos hablan cuando eres desarrollador, desarrolladora, cuando te conviertes en arquitecta de software, cuando estás en datos, cuando estás en el área que tú quieras. Hay dos habilidades particulares, que son las habilidades blandas o también como se les dice las soft skills y las habilidades técnicas. Y regularmente nos quedamos muy, muy en mente de que lo más importante es la habilidad técnica. ¿Por qué? porque estamos en un área de tecnología y le damos mucho peso. Inclusive yo cuando empecé mi carrera yo le daba un peso de 90 100. Me iba por la habilidad técnica y al final si podía comunicarme por mí estaba bien. ¿Por qué? Porque pensaba que al ser programadora, bueno, pues yo estaba detrás de una pantalla, programaba, mandaba mis commits, revisaban mi código, me los aprobaban y ahí terminaba todo. Y ahí es donde empezaron mis primeros errores. ¿Por qué? Porque yo no estaba desarrollando unas habilidades que son sumamente importantes para todos, para todas las áreas, para tu crecimiento profesional. Y esas son las habilidades blandas. Y es por eso que me enfoco primero en hablarte de esto antes de lo técnico. Y estarás pensando, oye, pero eres una líder técnico, ¿qué no deberías de darle mayor importancia a las habilidades técnicas? Eh, me gusta ponerlo en una balanza y te voy a decir por qué. Para mí, las habilidades que me han ayudado a poder crecer, a poder mejorar, es la flexibilidad. ¿Qué significa esto? El poder saber también cómo trabaja mi equipo, el poder entender qué es lo que está pasando con ellos. Recordemos que no estamos trabajando con un robot, no estamos trabajando con un programa, no estamos trabajando solamente con código. Hay personas en el equipo y todos sentimos y todos tenemos problemas en casa y todos estamos pasando por situaciones complicadas y vamos a tener sprints o semanas buenas y vamos a tener también sprints o semanas malas. Y esa flexibilidad viene de mi lado. Yo tengo que comprender qué es lo que está pasando con mi equipo. Yo no puedo esperar que el rendimiento sea del primero de enero al 31 de diciembre lo mismo en todo el tiempo. Todos tenemos altas y bajas y es ahí donde yo tengo que aprender a adaptarme también, a entender qué es lo que está pasando con el equipo, a saber cómo es que tengo también que poder apoyar a que esos momentos en cuando podemos llegar a tener esas caídas pueda apoyar para levantarlos. La empatía. Tengo que ser muy empática con las personas. No todo está de mi lado, no todo tiene que ser solo yo sino que tengo que comprender pues, lo que ellos están sintiendo y esa es la importancia también, una habilidad blanda que en lo particular me gusta tener constantemente en mi vida, no solamente en el equipo, porque hay que entender a la persona que está detrás de una pantalla. Y más ahora que estamos trabajando la mayoría de manera remota, es mucho más complicado saber qué es lo que está sucediendo. Tal vez cuando estábamos en la oficina podíamos ver a alguien, lo veías cabizbajo, lo veías un, lo, la veías un poco triste te podías acercar con la persona. Ahora es muy difícil y hay que también organizar y pensar de otra forma para poder apoyar a las personas. Otra habilidad es la resolución de conflictos y el manejo del riesgo. Y esto puede parecer un poco que tendría que ir en la parte técnica. Sin embargo, esa resolución de conflictos no solamente va del lado de, bueno, algo está fallando en la parte técnica, algo está fallando en los módulos. Va más allá de eso. Va a él, tal vez dos personas ya nos están llevando bien, hay algunos problemas internos, se están metiendo con algunos temas complicados que no se deberían de hablar de esa forma sin la empatía que anteriormente les mencioné. Y es ahí donde también tengo que entrar como líder, ¿no? Tratar de que todos estemos en armonía. No significa que todos sea, seamos amigos y amigas todo el tiempo, pero al menos sí saber que tiene que haber un respeto, un respeto para todas las personas. Sin importar absolutamente nada, debe existir el respeto y eso es parte de lo que yo también tengo que trabajar. Algo adicional, y este es un punto sumamente importante y yo les recomiendo que lo empiecen a trabajar desde ya. Si no lo tienen, traten de trabajarlo porque eso les va a abrir muchas puertas, les va a abrir tantas puertas como el inglés y es la comunicación. Como desarrolladores y desarrolladoras de software, científicas de datos, eh, arquitectos, arquitectas, sin importar el rol en el que te encuentres, es sumamente importante que te sepas comunicar, que no des vueltas a las ideas, que seas súper concisa, que puedas tener esa forma de plasmar tus ideas en palabras, esas ideas técnicas que en ocasiones nos suele complicar el que somos demasiado técnicos. Y no sabemos cómo explicárselo a otra persona que es de un área totalmente diferente. Entonces, tenemos que aprender a comunicarnos. Si no te sabes comunicar, difícilmente vas a poder explicar qué es lo que está sucediendo a tu alrededor, por qué este módulo funciona de esta forma, por qué esto no se ha ido a producción. ¿Hubo problemas? Sí, explícame por qué es que no llegó a producción. Explícame por qué el cliente tiene problemas de, de conexión con, con la plataforma. Todo eso tiene que ver con una comunicación, una comunicación directa, una comunicación concisa, una comunicación que de verdad se esté entendiendo lo que estamos diciendo. Otra habilidad blanda tan importante para mí y que ahí es fue uno de mis primeros errores, el delegar. Yo todavía traía esa idea de, ok, yo soy la programadora, sin importar el nivel, intermedio, junior, senior, no importa, soy, sigo siendo programadora. Y yo quería seguir codificando al mismo nivel que codificaba cuando antes eh, trabajaba con un equipo grande. Y eso me costó mucho quitármelo. Cada vez programo menos, cada vez toco menos código, porque no es mi función. Cuando tú te conviertes en una líder, un líder técnico, tu función es tener esa visión global de lo que tiene que hacer tu equipo. Y ahorita vamos a entrar a detalle a eso. Pero para ello tienes que aprender a delegar. Tú tienes un equipo de trabajo con diferentes habilidades, con diferentes cualidades, con personas que técnicamente inclusive van a ser mejor que tú. Yo busco que mi equipo siempre sea mejor que yo, que sepan más que yo, que me sigan enseñando y yo poder seguir aprendiendo de todos ellos. Y para eso tengo que aprender a delegar y entender que mi función actual no es codificar. Mi función actual es darle la visión y el entendimiento del equipo para que ellos puedan llevar mucho más adelante esa idea que yo estoy plasmando o que también viene de unos niveles mucho más arriba, de parte del negocio, de parte de las necesidades de los clientes. Otra habilidad muy importante es tanto dar como recibir retroalimentación. Y poder dar y recibir retroalimentación, créanme que se aprende. Uno regularmente no está acostumbrado a recibirla y mucho menos dar retroalimentación. Inclusive las palabras que tienes que saber o aprender para dar retroalimentación son sumamente importantes y ahí hubo todavía un proceso bastante interesante de mi parte de poder aprender, de que cuando te dan una retroalimentación, y depende mucho de la persona también si lo está haciendo bien o mal, pero tener en mente que cuando nos dan retroalimentación no nos están atacando. No están señalándote, no te están apuntando el dedo. Regularmente, las personas que sí saben de retroalimentación lo hacen porque ven algo en ti, porque saben que puedes crecer más, porque saben que tienes mucho potencial, porque hay algo que puedes hacer mucho mejor. No es de, oye, lo estás haciendo pésimo, esa es una mala retroalimentación y tienen que hablar con su líder si lo está haciendo así, sino es saber en dónde yo tengo una amplia oportunidad de mejorar. Y eso a mí me va a ayudar a seguir creciendo, a seguir entendiendo qué es lo que tengo que hacer mejor, a seguir compartiendo también cuáles son mis ideas y cuál es el crecimiento que yo quiero tener dentro de la empresa, dentro del proyecto. Y también como líder tengo que aprender a dar esa retroalimentación. Ahora sí, vamos con las habilidades técnicas que he tenido que realizar como líder técnico. Una... Se preguntarán, y ya les había mencionado un poco de la parte técnica. ¿Tengo que saber todas las tecnologías? ¿Tengo que saber JavaScript, Python, eh, Mongo, SQL, toda AWS, todas las tecnologías alrededor de lo que estoy haciendo? La realidad es que no. No me alcanzaría la vida para poder saber todas las tecnologías, todos los frameworks o todo lo que está alrededor de lo que nosotros hacemos. Lo que sí tengo que saber es tener una muy buena base técnica, saber cómo funciona una API, saber cómo funciona un microservicio, por qué uno puede solucionar otra cosa, cuál es la diferencia entre tener eh, una base de datos no relacional contra una relacional, saber cuál es la más adecuada para el problema que estamos desarrollando, aprender a explorar, aprender a leer, aprender a entender la documentación, porque al ser líder técnico lo que yo tengo que entender es ¿Cómo eso va a afectar a lo que nosotros tenemos? ¿Cómo eso va a mejorar el negocio? Investigar mucho, traer innovación, traer nueva tecnología, traer mejoras al equipo. Eso es lo que yo tengo que enfocarme. Esa es la habilidad que yo tengo que desarrollar. Poder analizar y definir esas tecnologías y, sobre todo, entender cuando alguien viene con una propuesta si es una tecnología que nos va a ayudar. O yo también, si no la conozco, pedir la oportunidad de, oye, no la conocía. Se ve interesante, permíteme revisar y platicamos y vemos cómo la podemos usar o tal vez busquemos algo diferente. Pero es el escuchar también las ideas de las personas para poder entender si eso nos puede ayudar o tal vez no, o no es el momento, es buena idea, pero tendrá que ser más adelante lo que yo les comentaba y fue uno de mis grandes errores que quería seguir codificando y quería dedicarle el 90% a la codificación cuando ahora la realidad es que si hago el 10, 15 ya es bastante. Pero por eso tengo un equipo, por eso tengo un equipo que en el que confío, en el que codifica, en el que tiene muy buen nivel técnico, en el que no me da pena decirlo, son mucho mejor que yo y me da mucho gusto que lo sean así, porque eso nos ayuda a poder seguir creciendo y seguir encaminados hacia lo que todos queremos lograr. Lo que sí tengo que saber y puedo ayudar, y, y también como líderes tendrían que ustedes poder ayudarles, el que les ayuden a mejorar su calidad de código. No porque algo sea bueno, sean mejores, porque sean seniors, porque sean juniors, no va por ahí, sino porque todos podemos aprender de todo. Siempre hay una forma diferente de hacer lo que tú codificaste. Siempre hay una forma diferente de resolver un problema y eso te lo tiene que ayudar a mejorar tu líder. También el poder compartirte buenas prácticas, el yo poder mejorar esas buenas prácticas para compartírselo al equipo. Eso es parte de las habilidades técnicas que como líderes técnicos deb debemos de empezar a desarrollar y siempre llevárselo al equipo. Recuerden, todos estamos en el mismo barco, todos estamos en conjunto. Si alguien empieza a fallar por X o Y razón, tiene que entrar la persona, el líder, y decir, mira, el caminito es por acá, porque si no está remando el lado contrario y nada más no, no avanzamos. Todos vamos en el mismo camino, traer propuestas, hacer investigación de tecnologías, estar de cierta forma a la vanguardia actualizada de lo que se tiene que hacer, porque así es como yo se lo puedo compartir al equipo y sobre todo escuchar mucho, escuchar y mejorar en conjunto. Ahora les quiero compartir mis errores, los cuales tengo que decir que, que fueron muchos. Yo en algún momento, cuando tuve la primera vez eh, este, este rol, lo intenté, fracasé rotundamente y dije, esto no es para mí. ¿Por qué? Porque ni había trabajado, la realidad es que no había trabajado principalmente en mis habilidades blandas. Las técnicas las tenía, pero me faltaba mucho el saber cómo llevar un equipo. Tuve que seguir estudiando, tuve que seguir leyendo, tuve que tener un, una líder en ese momento que me ayudó a mejorar, que siempre la puse y también otro líder los puse como punto de partida en mi carrera y eso les recomiendo mucho. Traten de buscar un mentor o una mentora, traten de tener en su mente dos o tres personas que ustedes admiren. Contacten a esa persona, pídanle un uno a uno, es decir, una, una llamada, pregúntenle, pregunten mucho y les aseguro que sí hay mucha gente allá, en Twitter, en redes sociales, en el lugar donde ustedes gusten, que les va a compartir cómo mejorar, cómo seguir creciendo. Si les gusta este rol, adelante. Y también se, se vale decir, no, a mí no me gusta tanto dejar la codificación, yo prefiero seguir eh, codificando y hay muchos roles. Que vas escalando, no necesitas quedarte como senior o como líder técnico, puedes ir escalando y quedándote de lado solamente de tecnología, sin dejar de, de codificar, si eso es lo que a ti te gusta. Mis primeros errores fue no escuchar al equipo. Como yo les comentaba, esa es una habilidad, el escuchar, el sentir empatía, el saber qué es lo que está pasando. Y yo no escuchaba al equipo, yo era de: a ver, tenemos este sprint y esto sí o sí lo tenemos que acabar. Y cuando me decía el equipo, oye, no hay tiempo para hacerlo, sí, pero yo ya me comprometí, hay que terminarlo. Grave error. Escucha a tu equipo, que ellos sean quienes te digan, oye, me atrasé por esta razón, ok, a mí me toca también asumir la responsabilidad porque yo tuve que saberlo desde antes, pero me asumo la responsabilidad. No le puedo echar la culpa a alguien y tener que ir con niveles más arriba y si fallamos aquí, fallé, más bien fallé aquí. Y esto es lo que voy a corregir para, la siguiente, eh, para el siguiente sprint. Aquí hay un cuello de botella, lo he detectado, estoy trabajando en ello, lo voy a hacer así, así, y esta es la forma en cómo yo voy a mejorar. Para la siguiente sprint, esto es lo que vamos a hacer. Y es por eso que es muy importante tener que escuchar al equipo. Lo siguiente, les comentaba, no delegar. Todo lo quería hacer yo. Yo quería seguir codificando, yo quería seguir haciendo deploys, yo quería seguir entrando a llamadas con el cliente. ¿Y qué pasa? Que te terminas quemando, terminas sintiéndote súper cansada, eh, no ayudas tampoco a tu equipo, no resuelves las ideas, no resuelves las problemáticas y eso es un grave error. Tú estás aquí, si estás convirtiendo, te estás pensando ser una líder, o un líder técnico, tú estás aquí para resolver problemas y para ello tienes que aprender a delegar. Buscar la perfe perfección. Eso también traten de evitarlo en, en su vida como, como desarrolladores. Eviten buscar la perfección. Siempre hay una oportunidad de mejora en cada entregable. Siempre hay una oportunidad de mejora en cualquier plataforma. No importa si es una plataforma de una startup, no importa si es una plataforma de las grandes empresas. Ustedes pueden entrar a cualquier plataforma y con ese ojo crítico que ya tenemos. Ah, este botón no está bien cuadrado, este texto está mal, estos colores es, son diferentes, siempre hay oportunidades de mejora, así que si siempre buscas la perfección, nunca vas a liberar el producto, nunca vas a liberar el proyecto. Más bien piensen en liberaciones cortas y siempre continuar mejorando, pero si tú tampoco lo, lo sacas al mercado, no vas a poder tener una retroalimentación. Si buscas la perfección, jamás vas a tener la retroalimentación del cliente final. Y eso se lo tienes que compartir a tu equipo. Es mejor entregar algo también bien, usable, robusto, pero as así haya algunos detalles menores, entrégalo. ¿Para qué? Para que sepas qué es lo que está fallando, qué es lo que puedes mejorar. El no conocer a mi equipo, muy similar a no escuchar al equipo, cada persona somos diferentes, tenemos diferentes formas de comunicarnos, diferentes maneras de trabajar. Algunos trabajan en el día, algunos trabajan en la noche. Tengo que conocer al equipo, tengo que entender también que tenemos una vida allá afuera. Y a mí lo que me gusta hacer y, y lo que busco también eh, trabajar en cualquier startup eh, cuando tengo la oportunidad es enfocarnos a los entregables. No importa que estés las ocho horas o las horas que tengas que estar enfrente a la computadora, si tú no entregas nada durante esas ocho horas, no me funciona. Yo confío en ti, yo confío en que te he asignado tareas y que sabes en qué tiempo tienes que desarrollarlo. Si quieres trabajar en la noche porque es tu forma de trabajar, adelante, pero libera las tareas. Y eso también te ayuda mucho en el poder conocer al equipo, el saber quién trabaja a qué hora, el saber quién puede llegar a ser mucho más dispersos, dispersa durante el día, quién se tiene que tomar su café antes de empezar a trabajar. Eso es conocimiento del equipo. Algo que les pido que no hagan, por favor, y eso lo aprendí y, y a mí me lo hicieron mucho tiempo y solamente hace que tengas una mala experiencia, es lo que se le conoce como el micromanagement o la gestión personal. ¿Qué significa? Tal vez sea algo que a ustedes ya les pasó o les está pasando y les pongo un ejemplo, estás trabajando y cada hora te pregunta a tu líder, ya acabaste, ya avanzaste, ya vas a mandar el deploy, ya podemos subir a producción. Error grave, ra, grave error. Táchenlo de su vida, hablen con su líder, eso no les ayuda absolutamente en nada. Y me pongo en los zapatos y siempre trato de estar con eso en mi mente. Yo también fui programadora y solamente me desconcentraban, solamente me sacaban de mi foco, sentía una presión, no avanzaba, decía, ya pasó otra hora y solamente codifiqué cinco líneas o encontré el error, pero todavía no sé cómo resolverlo. Eviten el micromanagement a toda costa, por favor, porque eso solamente afecta a sus equipos y te afecta a ti también como programador o programadora. Así que si les están haciendo eso, por favor, levanten la mano, vayan con su líder y hablen con esa persona. Y por último, la falta de visión del negocio. Si yo no tengo una visión de lo que se está construyendo, de lo que lo queremos lograr de nuestros objetivos, de lo que necesita eh, o necesitamos resolver al cliente, no hay forma de que yo pueda guiar el equipo. Si yo no sé por qué razón estamos haciendo algo, no hay manera de que yo se lo pueda transmitir al equipo. Por eso, ese fue también uno de mis graves errores al inicio de mi carrera, que no tenía visión del negocio, que yo estaba construyendo algo y estábamos construyendo algo en conjunto, pero no sabía ni por qué lo estábamos haciendo. Al tener una visión de negocio, también tú puedes preguntar a, a tus niveles superiores el por qué lo tenemos que hacer así, el por qué no podemos seguir otra línea de, de, de idea, por qué no lo podemos desarrollar de otra forma. Y eso tiene que ver por una falta de, de visión. ¿Cuáles son mis responsabilidades en mi día a día, mis responsabilidades o las responsabilidades que tú puedes llegar a tener? Y esto, por supuesto, cambia mucho por el tipo de empresa, por los roles que pueden llegar a tener. Cada, cada empresa, al tener este, este rol en particular, o en mi caso que soy VP de ingeniería, cambia también a un nivel cuando eres líder técnico de cierta área. Pero estas son como las que les puedo comentar que me toca hacer o, o he hecho ¿no? a lo largo de mi carrera ya en este rol. Lo primero es mantener y la, eh, compartir la visión estratégica, lo que yo les comentaba. Entender qué es lo que está pasando, entender por qué estamos construyendo, por qué vamos hacia allá. Y una vez que yo lo comprendo, lo sé y lo platico con niveles superiores, ahora a mí me toca compartírselo al resto del equipo. Tener la misma visión, todos. Saber por qué estamos haciendo lo que estamos realizando, por qué estamos ejecutando de esa forma, por qué tenemos que hacerlo de esa manera. Y también escuchar esa retroalimentación y tal vez generar nuevas ideas. Pero ese es el objetivo. Conocer al equipo para mí es crucial. A mí me gusta tener esos uno a uno, me gusta tener esas conversaciones con el equipo, escuchar eh, en los dailies qué está pasando, en los diferentes eventos que tenemos dentro de la compañía, escuchar por qué es lo que está pasando cada persona de mi equipo y conocer realmente cómo trabaja cada persona. De esa forma yo también puedo adaptar la forma en cómo me comunico, la forma en cómo hacemos las cosas, la forma en cómo sé que esa persona puede llegar a actuar. Y esa es la idea. Tener unos a unos. ¿Qué son los unos a unos? Es esa llamada que tengo con alguien del equipo para platicar, para saber cómo se siente y cómo puedo apoyar, cómo se ha sentido dentro de la empresa, qué es lo que espera en su crecimiento, cómo puedo seguir ayudando a, a que se sienta mejor, a que crezca, a que... Tengo una carrera profesional, a conocer su pad. Todo eso lo trato de hacer en el uno a uno y muchas veces es solamente para platicar. Cuéntame cómo, cómo vas. Oye, ¿qué pasó con el detalle que tenías en tu familia? ¿Sigue bien tu mamá? Ese es el tipo de conversaciones que es importante que tengas y está relacionada con el conocer a tu equipo. Claridad y conocimiento de los detalles técnicos. Tengo que tener una claridad puntual de qué es lo que está pasando con cada detalle técnico, con cada cambio de tecnología, ¿por qué lo estamos haciendo así? ¿Por qué API y no microservicios? ¿Por qué esta base de datos y no esta? ¿Por qué esta herramienta y no esta? ¿Por qué tengo que saberlo? Porque cuando vienen los stakeholders, cuando vienen otros niveles y me preguntan, tengo que darles la claridad y la justificación de por qué se tomó esa decisión. Eso es algo que sí está en totalmente tu responsabilidad. Como líder técnico tienes que saber el por qué la decisión. No puedes estar atrás de lo que está sucediendo sin conocer por qué están pasando las cosas. Ayudar al equipo a resolver problemas técnicos está totalmente relacionado a tener la visión. Tengo que desatorar a los problemas que suceden, tengo que entender qué es lo que está pasando y apoyar a que ese, esa tarea bloqueada que lleva tal vez dos días. Se desbloquee, es parte de mi responsabilidad, es parte de lo que ustedes también, si se están preparando para, para este rol, lo que tienen que saber y lo que tienen que llegar a hacer. Creo que otro punto sumamente importante es convertirme en una mentora para la persona que quiera, a poder ayudar a crecer, a entender, a mejorar la comunicación, mejorar sus habilidades, no solamente técnicas, mejorar esas habilidades también blandas, que pueda guiarlos en, de, en dado caso de que su interés. Sea querer ser un, un líder o una líder técnico, eso es parte de una mentoría que tienes que dar en ese rol en particular. Y por último, y lo puse en un color diferente, porque yo les decía que depende mucho de la empresa donde se encuentren, pero en mi caso participo en la contratación, en la cultura y también en poder desarrollar un pack de carrera. No, no sola, por supuesto, hay muchas áreas que se encargan para eso, pero si sí puedo participar, tengo eh, también esa visión desde el lado tech para poder crear todo eso y siempre, siempre a favor y al crecimiento de cada una de las personas que está en mi equipo. Y estos somos nosotros. Yo no soy solamente la persona que guía y que dice, vamos todos por acá. Yo les decía, todos estamos en el mismo barco, todos estamos construyendo la misma visión. ¿Qué pasa? Que yo tengo la visión global, pero los demás, sin la ayuda de cada una de las personas no podríamos construir esa visión y todos vamos en el mismo lugar. El objetivo es llevar hacia esos objetivos, el poder lograrlos, el poder generar juntos lo que cada uno en su mente puede seguir aportando. Y esas son mis responsabilidades. Y por último, me quiero despedir o quiero concluir esta charla con una frase que en lo particular me encanta y es la de arriba. Sé el senior que necesitabas cuando eras junior. Si ustedes están y tienen la oportunidad de ya estar en esa posición, de poder ser senior, de poder ser líderes, de poder estar eh, liderando un equipo, sean esa persona que ustedes hubieran deseado tener cuando éramos juniors. Yo tuve muchas malas experiencias cuando era junior y de cada una de esas malas experiencias aprendí algo y ese algo es jamás voy a ser como esa persona. Nunca le voy a gritar a alguien, nunca voy a criticar o destruir, no criticar, nunca voy a destruir el código de otra persona. Inclusive hasta los malos seniors o los malos líderes nos ayudan a aprender. Y en mi caso, cada día tengo en mi mente el ser la líder que necesitaba cuando yo era programadora, el dejar el micromanagement, el dejar el por qué no lo has terminado sin inclusive preguntarme si estoy bien el dejar de lado el, oye, te estás atrasando, creo que tienes que salir de la compañía. Eso no. Cada día mi objetivo es ser esa líder que necesitaba cuando yo estaba del otro lado, en otra posición que era siendo programador. Eh, pues aquí están mis datos. Igual si gustan contactarme, pueden escribirme, me pueden seguir en mi canal de YouTube, me pueden escribir un correo o también seguirme en Twitter en @silvercorp y pues les agradezco mucho el tiempo que tuvieron para escucharme. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love Debs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.